Un importante apoyo para España es el de Argentina, que suministra grandes cantidades de trigo y carne. Franco envía una embajada extraordinaria para la toma de posesión del nuevo presidente argentino, el general Juan Domingo Perón. Llegamos así a la fecha solemne del 4 de junio de 1946. En el Congreso de la Nación, el presidente electo general Juan Perón va a prestar el juramento constitucional. Haciéndolo por Dios y los santos evangelios, de los seres útiles de la patria, fiesta de redención de la patria misma, al tener cabal noción, espíritu comunicativo de la juventud y la alegría contagiosa de la verdad. Al llegar, el crucero Galicia es recibido con grandes honores. Delegaciones extranjeras llegan a Buenos Aires. Entra al puerto el crucero Galicia con la representación que nos envía la noble madre patria. En el puerto, el representante diplomático Conde de Bulnes con funcionarios de la Cancillería Argentina. Se cambian los primeros saludos con el comandante de la nave. Hermanos españoles, nunca más hermanos que hoy de todos los argentinos.